flaco, ¿qué estás haciendo? Él es el flaco, un personaje de Santo Domingo de Heredia que quizás muchos conocen. Es inocente y eso lo hace de vez en cuando meterse en problemas. Dani Lara, quien desde pequeño le llamó la atención el mundo de las mascaradas. Bueno, cuando yo era niño yo veía las máscaras de barba y siempre anhelaba o quería ver si algún día yo podría hacer alguna máscara tan bonita. Y pues ahora, hoy en día, pues no hago una, sino hago muchas máscaras y disfruto mucho de hacerlas. Es en realidad mantener siempre el niño, o sea, seguir siendo niños de 45 años, de 60 o hasta los 100 años, espero seguir siendo un niño, al menos haciendo máscaras. Sobresalen los detalles de las máscaras de Dani. No son comunes como las que todos conocemos. Tienen algo diferente, que las hace únicas y especiales. Dani le da vida a sus personajes. El flaco, que el flaco manifiesta ternura, fue también la máscara con la que empecé a dar clases a otros jóvenes y pues también tiene parte de grandes amigos que han colaborado para que esa máscara transmita lo que transmite hoy en día. Flaco, eso no es una bicicleta, es una macetera. Pues al final son parte de mí, o sea, yo creo que algo de lo que yo sueño es que cuando, o sea, en algún día llegar a ver a mis nietos jugando con mis máscaras, ¿verdad? Eso es algo que nunca ha salido de mi mente, poder llegar a ver a estos niños pequeños, ¿no?, jugando con estas máscaras, porque es algo como inmortalizar un poco la persona que uno es. Y el flaco sigue siendo víctima del pequeño diablito. Ese es el premio para un mascarero, el ver la felicidad de la gente cuando, de la obra que uno representa. Uno, la verdad es que disfruta mucho y se siente muy feliz de que la gente pueda querer un poco a esas máscaras que son casi como hijos de uno, ¿verdad?